Este periodismo es inconforme con todo, porque lo mueve la convicción de que toda realidad debe ser cambiada para mejor. Hay un periodismo valiente que antepone el interés público a su propio interés y seguridad. Cuando una información pone en peligro las ganancias o el futuro comercial, el silencio informativo se vuelve una forma de protección empresarial. Empresarios y gobernantes dejan en evidencia que sus intereses no coinciden con el derecho a la libre información. Los periodistas también quedamos notificados. La libertad de información queda sometida a la libertad de empresa. La libertad de información se ejercerá bajo amenaza. No será pues una tarea fácil la de los periodistas que en adelante deberán lidiar con el conflicto interno de hacer un periodismo que convenga a la empresa para mantenerse en el trabajo o los riesgos de un periodismo de servicio comprometido con la sociedad. Edith Febles, La Cosa Como Es. Muy buenos días, comenzamos este programa en el día de hoy honrando la memoria de un hombre que ayer se comunicaba su fallecimiento, Javier Darío Restrepo, periodista catedrático universitario, periodista colombiano reconocido como un referente de ética para todo el continente, educador por excelencia, fue dando charlas, conferencias por muchos lugares del mundo, encuentros con periodistas, libros escritos, deja un legado profundo de la comprensión del rol que tienen los periodistas. He leído sobre él muchos artículos, he visto muchas de las cosas que él decía, esos conflictos que se plantean en las redacciones, esos conflictos que se le plantean también a las empresas periodísticas, el rol de los periodistas, la labor ética, los conflictos más comunes en el ejercicio, todo eso lo abordó con una lucidez impresionante. Fallecía a los 87 años de edad, estaba en el Festival Gabo, que es un espacio donde durante la semana pasada estuvimos viendo salir muy buenas cosas referente al ejercicio cuando se comunicó su fallecimiento. Se le considera un experto en ética periodística, de hecho cuando se habla de ética periodística en muchas universidades de toda América Latina, él es un referente por sus escritos, catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista reconocido. Este colombiano, con su fallecimiento, no solo enluta a Colombia y al periodismo colombiano, creo que no hay una redacción de América Latina donde algún periodista conozca lo que fue la trayectoria y la enseñanza de Javier Darío Restrepo. Ahí lo escuchábamos, con él comenzamos sobre esos desafíos que también tienen las empresas por tener una naturaleza privada, pero con un trabajo que es de interés público. Decía que ahí se plantea el conflicto de muchos de nuestros periodistas. Así comenzamos, gracias, estamos en La Cosa Como Es, después de esta resaca electoral, digamos, ayer un día muy activo, mucho tiempo de mucha gente, muchos trabajos, muchas tensiones, muchas emociones. Mucho madrugar y al final, en poco rato, la Junta Central Electoral emitía esos resultados. Hoy nos acercamos a esos resultados, tengo un análisis de cómo fueron saliendo esos momentos en los que comenzó Gonzalo Castillo a la delantera, luego le relevó Leonel Fernández, posteriormente siguió Leonel Fernández, llegando a tener diferencias en momentos hasta de 20 votos, hasta culminar con casi 4.000 votos de diferencia en favor otra vez de Gonzalo Castillo. Empezaba así y fue una variable que incluso está graficada, lo hemos graficado y lo vamos a presentar para ustedes. Hay muchos aspectos de estas elecciones que se están cuestionando. Esta madrugada el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien era candidato o precandidato a la presidencia por ese partido, denunciaba lo que denominaba un fraude. Lo había dicho antes, pero dice que después de una reunión
con su comisión política, ha decidido agotar los recursos necesarios para reclamar el cumplimiento de la voluntad del pueblo. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene el doctor Leonel Fernández de alcanzar una victoria, en, dado, digamos, el acontecer histórico que él muy bien conoce en República Dominicana? ¿Puede una revisión variar esos resultados? ¿Cuál es el rol que podría jugar la Junta? ¿Cuál es el futuro de un PLD que está partido en dos? ¿Dónde se quedó que será una minoría insignificante si fueron ahí cabeza por cabeza? Ahí estaban, vimos esa disputa. Vamos a hablar además de los factores ajenos al proceso mismo, pero que incidieron en él, como la venta de votos, que quedaron imágenes, eso quedó documentado, la presión que sufrieron algunos delegados o miembros de diferentes tendencias. Por supuesto, pasa también por verificar lo que ocurrió en el Partido Revolucionario Moderno, PRM, con una exigua votación frente al número de personas que estaba inscrita. Era un padrón cerrado, pero mucho más limitada esa participación. ¿Qué le dice eso al PRM? ¿Qué podría ser? Y obviamente la ganancia que tuvo Luis Abinader sobre Hipólito Mejía, que fue de mucho a poco. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y por supuesto, los rostros de siempre que ya desaparecen. La gente celebra en las redes sociales que Sonia Mateo queda, ya se va, queda fuera por Don Goyo. ¿Quién es Don Goyo? De él hablaremos también un poquito. Me han hablado de Don Goyo, un poco su historia. He estado revisando a ver quién es este hombre que ha sido varias veces diputado y que detrona a Sonia Mateo, que en la víspera hacía un lío con un coronel llamando al palacio para que lo trasladaran, poniendo en evidencia cómo es que se manejan esos cacicazgos en las provincias donde coroneles o generales tienen que comportarse como si fueran muchachos demandados de los políticos de turno, obviamente. Y bueno, otras personas también han quedado fuera. Se queda fuera el cañero, Prim Pujols, y vamos a hablar un poquito de eso. Echamos una mirada. Rosario Espinal, que es socióloga y que es una analista política reconocida en este país, nos acompaña un poco para hacer esa mirada global. Yo me voy a la pausa y estoy regresando de una vez.